Con este videito, entonces, fíjense, yo me sorprendí mucho cuando escuché la noticia de este Silicon Valley Bank que colapsó, ¿okay? En California, y me llamó mucho la atención, sobre todo por la locación, ¿okay? La locación de dónde colapsó este banco, una cosa muy loca, ¿okay? Ahora bien, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? ¿Dónde termina el dinero que todos nosotros producimos, producto de nuestro trabajo? Generalmente termina en... Hay otras instituciones, obviamente, ¿no? Pero generalmente termina en dos instituciones, ¿ok? La primera son los bancos y la segunda son las compañías de inversión, ¿ok? Que generalmente están administradas por un broker, una persona, una suerte de consultor que se encarga de reclutar todas estas... familias que manejan una cantidad interesante de dinero y que prefieren invertirla y no depositarlas en un banco. Ahora, la pregunta que todos nos formulamos es: ¿qué pasa si estos bancos colapsan, quiebran, o estas compañías de inversión quiebran? Cuando me refiero a las compañías de inversión, me refiero a Schwab, Charles Schwab, me refiero a Fidelity, me refiero a Vanguard. Me refiero, por supuesto, a JP Morgan, a Morgan Stanley y otras más. Hay muchas compañías, ¿ok? Hay grandes, hay chiquitas, hay de mediano tamaño, pero estas son las más conocidas. Por supuesto, ¿quién no recuerda Lehman Brothers, la que cayó en la crisis del 2007-2008? Y por supuesto, Bernie Madoff, que es una locura, ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque es muy interesante, ¿ok? Y que tiene que ver con la falta de un custodian. Ahora bien, custodian quiere decir una suerte de compañía de seguro, de resguardo, que sería la depositaria del dinero. Ya se los explico un poquito más adelante. Ahora bien, comencemos por la parte más accesible, más inmediata, que serían los bancos, donde mi referente es Estados Unidos, ¿okay? No, no, no sé cómo será en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Asia, no sé, pero Estados Unidos siempre es un parangón referente, ¿ok? Para estas cosas. Ahora bien, vamos a suponer que tu banco o mi banco colapsara, fracasara, fuera a bancarrota, ¿ok? Entonces uno dice: oh, Dios mío, voy a perder todo mi dinero. No, no es tan fácil, no es así. Si pierdes tu dinero por un tiempo vas a perder tu dinero. Sin embargo, estos bancos en Estados Unidos están asegurados a través de la FDIC, ¿okay? Todos tienen que tener una compañía de seguro que los respalda, ¿okay? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los bancos? Los bancos reciben tus depósitos. Tú ingresas tu dinero a estos bancos, a una cuenta de checking o una cuenta de savings. Eso depende cuál sea tu decisión. Tú puedes tener CDs. Puedes tener dinero en el money market del banco. Son más o menos las inversiones que hacen los bancos, ¿okay? Sobre todo lo que acabo de mencionar, los CDs, el money market, y también están los préstamos que, por supuesto, hacen los bancos para comprar un automóvil, una motocicleta, una propiedad. Es así como el banco hace dinero, ¿okay? Y están los fees, los cargos que le van cobrando a los clientes y cosas por el estilo. La función del banco no es invertir tu dinero, nuestro dinero que depositamos, en la bolsa de valores. Ciertamente algunos tienen algunos permisos, algunas licencias para hacerlo. No lo hacen de una manera tan agresiva, pero lo hacen, ¿ok? En la medida que tengan el permiso del FDIC, ¿ok? Para esto tienen que tener una cobertura. ¿Cuál es la cobertura? Tiene que ser un seguro muy fuerte, ¿ok? Y ya vamos a hablar de los custodians, que son muy importantes. Ahora bien, los bancos van a administrar tu dinero. Ahora bien, ese dinero está administrado, además está administrado por las compañías de seguro. Las compañías de seguro siempre están vigilantes a qué es lo que está aconteciendo con las inversiones que hace este banco, cómo las hace, de quién toma el dinero, cómo distribuye el dinero, cuánto dinero mantiene en el banco, me refiero cash, ¿ok? Y en qué capacidad está de responder ante una crisis. Todos los bancos están en observación, no importa el tamaño o el volumen o la dimensión del banco.
o la resonancia que tenga ese banco a partir de la publicidad en la comunidad. Todos siempre están en observación. La diferencia, ¿ok?, de un banco y una compañía de inversiones, llámese JP Morgan o Morgan Stanley, es que estas segundas mencionadas tienen siempre un custodian. Además de estar protegidas por grandísimas compañías de seguro, tienen siempre un custodian. El custodian es una compañía mucho más grande, que tiene que ver con grandes compañías de seguro, además, que es la que se encarga de ejercer o fungir como el reservorio del dinero. Es decir, estas compañías de inversiones no administran tu dinero. Tu dinero es depositado en estas compañías custodias. Ellos son los que se encargan de hacer las inversiones y, por supuesto, manejan una plataforma de cash inmediata para cuando tú tengas una necesidad y quieras hacer un retiro o quieras hacer una inversión, ¿ok? Cosas por el estilo que no les conviene, por supuesto, desprenderse del dinero que manejan. Pero se manejan a partir de un custodian. Ahora, existen, para esto existen, cantidades que son las que determinan el nivel de seguro que tú vas a necesitar. Pasemos a los bancos. En los bancos en Estados Unidos, si tú no tuvieras más de $250,000 depositados en el banco, estás tranquilo. Así aconteciera un cataclismo, así el banco se fuera a la quiebra, así el banco colapsara de la noche a la mañana, tu dinero está protegido porque tiene un convenio con la FDIC americana, que vendría a ser el centro de regulaciones financieras de todos estos bancos de todos estos bancos de inversiones y bancos comunitarios, ¿okay? que te permite conservar tu dinero si tuvieras menos de $250,000 depositados en el banco, ¿okay? Ahora bien, de aquí que es muy importante que la gente que tiene más dinero, más una cantidad superior a $250,000, tenga diversas cuentas bancarias, ¿okay? Para poder ir depositando el banco, distribuyéndolo en diversas entidades, cosa que no tenga que pagar un seguro adicional si tuviera más de $250,000 y colapsara el banco. Es por eso que mucha gente dice: mierda, esta gente lo perdió todo. No lo perdieron todo, están protegidos por un seguro, ¿okay? Si tuvieran menos de $250,000. Ahora, estamos hablando de Estados Unidos, acá hay billonarios por todo lado. Para que ustedes entiendan, Charles Schwab, que es una compañía de inversiones, ¿okay?, consultora de inversiones, manejada por brokers, es una cosa increíble. En assets tiene $550 billones. ¿Okay? Y en total, el dinero que administra son 3.3 trillones de dólares. Es una cantidad sideral. Ustedes no se imaginan la barbaridad de lo que estamos hablando. Para que ustedes entiendan más o menos, y esto estamos hablando, claro, estos manejan inversiones también del exterior, ¿ok? Todo esto es administrado desde Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo es que se protegen estas compañías de inversiones? Y yo hablo desde mi persona, porque familiarmente yo tengo inversiones en Fidelity, en Morgan Stanley y en AIG, ¿ok? O sea, yo sé, estoy hablando de lo que a mí me da de comer, ¿ok? Que no son grandes inversiones, por supuesto, pero son inversiones considerables, ¿ok? De esa manera estoy protegido, por eso entiendo un poquito de estas cosas. No es que soy un experto, no soy un monstruo en esto, pero yo conozco bastante porque cuido la seguridad de mi familia, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a los bancos, yo estoy bien porque yo me manejo en diferentes bancos y yo nunca alcanzo esa suma que he mencionado de los $250,000. Yo no llego a eso, así que me voy distribuyendo por diferentes bancos, cosa que yo no tenga que pagar un seguro por encima de esa cifra, ¿ok? Si colapsara cualquiera de estos bancos, yo tengo mucho menos que eso, ¿ok? Así que por ahí yo estoy bastante tranquilo. Bastante menos, pero tranquilo. Entonces, siempre hay detrás de ese gatito un león que está detrás, llamado el custodian o llamado una enorme compañía de seguros
financieros, ¿okay? Que en Estados Unidos abundan, ¿okay? Fácil hay 10 o 12 espectaculares de esas que son, que vienen desde el siglo XIX, ¿okay? Época victoriana. Ninguna de estas compañías ha colapsado. Puede colapsar cualquiera. En Estados Unidos colapsan todos, menos las compañías de seguro. Las compañías de seguro están en Estados Unidos desde el siglo XIX. Nunca han quebrado. Y Estados Unidos ha pasado por dos guerras mundiales. Y cuando estas compañías aparecieron, terminaba la guerra de secesión americana. Así que ustedes hagan sus números. Nunca han colapsado. Si han colapsado bancos y si han colapsado compañías consultoras de inversión, ¿ok? En este caso ya les mencioné Lehman Brothers y ni hablar de Bernie Madoff, ¿ok? Es una locura, eso es una barbaridad. Y curiosamente el tema de Bernie Madoff es que él mismo era la compañía consultora manejada por brokers y él mismo era el custodian, que claro, lo tenía ahí en un piso 17 fungiendo de custodian cuando él en realidad no es el custodian del dinero. Cuando él sí era el custodian del dinero y todo era un fraude. Ese dinero tenía que estar en un verdadero custodian, que no existía porque claro, no le convenía. Él quería manejar toda la plata para poder pagarle los dividendos a sus clientes, que eran clientes reales, que le habían entregado el dinero de sus vidas, pero lo manejaba y lo administraba a su manera. Y es así como toda esta gente perdió todo lo que tenían. Algunos recuperaron una platita, no fue suficiente, pero eso es lo que se denomina un Ponzi scheme en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ahora ya saben más o menos ustedes por qué el colapso de los bancos generalmente o siempre está protegido. Si estuvieran regulados por la FDIC, están protegidos, siempre están protegidos por un fondo de dinero que supera las inversiones o los depósitos de los clientes del banco o de estos fondos de inversión, ¿ok? Que es otro tema porque ya se trata de invertir en las compañías públicas de Estados Unidos, llámese Apple, llámese Shell, llámese Frito-Lay, tantas compañías inmobiliarias, llámese la Ford, la Chevy, tantas compañías. Hay miles de compañías. Microsoft. Uno ve dónde invierte, ¿ok? Entonces el dinero no se pierde. Por eso que pensamos a veces que esta gente un día se va a quedar sin plata. Y entonces el Bitcoin va a ser la única solución. El Bitcoin es esto de acá, mira. Es esto de acá. Eso no existe, loco. Esos son los grandes vivos que te están tomando el pelo y te están haciendo creer que se va a crear y se va a generar un nuevo orden donde la moneda fiat va a desaparecer y estos vivazos van a manejar todo el mundo de las transacciones. Como tú llegaste tarde, ¿qué cosa crees que van a crear de ti? Un esclavo. Porque yo soy el amo y tú eres el esclavo. Yo tengo la plata y tú no la tienes. Y si yo soy el amo y tú eres el esclavo, yo tomo decisiones por ti. Eso es el Bitcoin. Métanselo a la cabeza. Esa no es una moneda destinada a resolver los problemas de crisis. No. Está destinada a hacer a la gente más rica en detrimento de los que no tienen nada. Nuestra moneda fiat, llámese el rublo, el yuan, el sol peruano, el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar americano, nacen con la voluntad de resolver problemas de transacción en aras y en beneficio de las vidas humanas. La moneda Bitcoin
las criptomonedas, Ethereum y todas esas, Dash y todas esas monedas X, Y, Z, compañía, nacen con la intención de lucrar. El que lance esa moneda al mercado busca lucrar, no busca resolver los problemas de las familias, busca lucrar, busca generar una suerte de pirámide donde se van beneficiando los que entran primero en detrimento de los que entran después. Pero claro, tú me dices, pero yo soy el vivo, Miguel. Yo también quiero esa moneda. Ah, pero yo te voy a decir por qué tú eres el vivo. Tú eres el vivo porque tú dices, si me meto ahora, me como a los que vengan después. Esa es tu ecuación matemática. Tú no estás invirtiendo ahí porque quieres resolver los problemas de las familias, de la comunidad. Tú estás invirtiendo ahí porque tú eres Juan el vivo. Te jodiste. Todas han fracasado. Y yo me alegro mucho. Yo se los dije a ustedes hace 3-4 años. El objetivo no es el bien común. El objetivo es lucrar en detrimento de los demás. Pero les expliqué lo que son los bancos si colapsaran, qué pasaría si colapsaran y qué pasaría si colapsaran las compañías de inversión. Estas tienen custodians. ¿Okay? Los bancos generalmente no tienen custodians, tienen compañías de seguro que los protegen. Las otras compañías tienen compañías de seguro y además tienen custodians. Ahí está la gran diferencia entre el uno y el otro. ¿Okay? Anyway, no soy un experto, pero conozco bastante. Conozco bastante. Dios les bendiga, José Miguel. Selfish Forest. Cerrando este video.